presidente, señorías, quiero darle las gracias a todos los portavoces de todos los grupos por este debate del Estado de la Región. También quiero agradecer a la mayoría de la Cámara el apoyo a la labor del Gobierno y, sobre todo, también al proyecto de futuro que he expuesto en estos dos días. Y también las críticas, cómo no, que siempre son constructivas y de todas se aprenden, hechas por algunos de los grupos de la oposición. El debate, señorías, es un elemento esencial de nuestra democracia, porque nos permite, como les decía antes, contrastar ideas y modelos. Y esto es un logro que los españoles hemos conseguido no hace mucho tiempo y que no debemos poner en peligro con fórmulas alternativas que, aunque se suelen presentar como impulsadoras de mayor democracia, la historia ha demostrado que cuando te descuidas han acabado con la democracia. En mi intervención de ayer expliqué por qué hay datos más que suficientes para afirmarles que Madrid es hoy la primera comunidad de España. Porque Madrid está dejando atrás esta recesión tan grave y esta crisis tan fuerte que estamos padeciendo. Y por qué Madrid creo que tiene un gran futuro si seguimos aplicando las políticas correctas. Sin duda, queda todavía muchísimas cosas por hacer. Todavía hay muchos madrileños que están en paro. Todavía hay muchos empresarios que trabajan duro para tratar de salvar sus empresas y sus puestos de trabajo. Hay muchos jóvenes que quieren ver certezas en su futuro y que hoy, de una manera bastante amplia, ven incertidumbres. Y hay mucha gente, muchos ciudadanos, que sigue pasando mucha necesidad y sufre muchas dificultades. Soy muy consciente de que esto es así, de los problemas que están teniendo los madrileños, porque los veo todos los días y porque todos los días trabajamos para tratar de darle solución. Mi Gobierno trabaja mirando siempre a las necesidades de los ciudadanos y siempre y muy especialmente a las necesidades de aquellos que peor condición tienen. Y esta gestión, señorías, está empezando a dar sus frutos. Ayer y hoy hemos aportado datos que creo que son datos que ponen de manifiesto que ese cambio de tendencia, esa salida de la crisis, esa recuperación se está produciendo en nuestra región. Sé que las cifras siempre son frías y que corren el riesgo de que pensemos que las cifras son solo cifras. Pero, señorías, en las cifras que yo he manejado estos días, detrás hay personas. Sabemos que detrás de las cifras del empleo que yo he dado hay 52.200 madrileños que han encontrado empleo este año. Hay 26.300 familias que han conseguido encontrar un puesto de trabajo cuando antes todos los miembros de su familia estaban en paro y que hoy, gracias a esa pequeña mejoría, están encontrando una salida a esa situación tan difícil por la que han pasado durante todos estos años. Sabemos que cuando hablamos del programa del bilingüismo lo hacemos de unos jóvenes que llevan toda una década formándose en inglés, adquiriendo una de las herramientas más importantes para competir en un mundo global, gracias a la reforma que nosotros en solitario pusimos en marcha y que además, señorías, también es el mayor avance que en materia de igualdad de oportunidades para un mundo como el actual hemos podido dar a los alumnos madrileños. Y sabemos también que cuando decimos que hemos llevado adelante la mayor rebaja fiscal de la historia de las comunidades autónomas, significa que todos los madrileños, pero muy especialmente de aquellos que tienen menores recursos, van a ver en sus bolsillos más dinero con el que poder hacer frente a sus necesidades y hacer frente a la crisis. Una reforma, señorías, que piensa fundamentalmente en ellos y que alcanza a la mayoría de todos ellos. Y sin que aquí, señorías, fuera de lo que han sido los chascarrillos recurrentes y los viejos discursos, hayan podido demostrar que no sea así, señorías. Esa rebaja beneficia a la inmensa mayoría de los madrileños. Como expuse ayer ante esta Asamblea, Madrid va a salir de esta crisis con más colegios que antes, con más residencias y más centros de atención a las personas dependientes, con más hospitales, con más centros de salud y con mejores servicios públicos que hace unos años cuando nos metimos en esta crisis tan grave, señoría. Hoy los madrileños empiezan a notar que las cosas están cambiando. Y aunque sigue habiendo muchísimos madrileños que todavía tienen muchas necesidades y lo siguen pasando mal, en Madrid hay que decirles, señoría, que tienen
más oportunidades para poder salir cuanto antes de esa situación y mejorar su situación personal y familiar que en ningún otro sitio de nuestro territorio nacional. Aquí, en Madrid, hay más oportunidades. Esta es la realidad, señorías. No vivimos en el mejor de los mundos, es verdad, pero creo que sí vivimos en la mejor comunidad autónoma de toda España, en la que estamos haciendo gran esfuerzo para salir de la crisis, liderando la recuperación económica y donde hoy se dan servicios y oportunidades que en otras regiones, todavía muy metidas en esta situación de crisis, ni siquiera pueden empezar a plantear. Y esa es una realidad que los madrileños tienen que conocer y de la que nosotros tenemos que sentirnos algo satisfechos por el esfuerzo realizado. Entiendo que la labor de la oposición, como es lógico, es criticar al Gobierno, pero como he dicho antes, creo que serían mucho más creíbles y ayudarían mucho más a que las cosas mejorasen en mayor medida si reconocieran alguna vez algún dato positivo y si concretaran algunas propuestas que realmente sirvieran para que las cosas fueran mejor. Es cierto que estamos viviendo momentos cambiantes. Algunos dicen que son extraordinarios, pero, señorías, yo creo que estos momentos no son tan extraordinarios. Nuestro país, a lo largo de su historia, ha vivido tiempos mucho peores que estos, tiempos en los que no había prosperidad, o en los que no había democracia, en los que no había libertad, o donde no había paz. Y todos esos tiempos, gracias al tesón y a la determinación de los madrileños y de los españoles, los hemos superado, señoría. Y estoy seguro que gracias a ese esfuerzo que nos ha llevado hoy a ser una democracia consolidada, somos una gran nación y, por lo tanto, si trabajamos juntos y si aplicamos las políticas correctas, conseguiremos también superar estas dificultades y encarar el futuro como una de las grandes naciones de nuestro entorno europeo. Todo esto, señorías, no podemos ponerlo en riesgo ni por quienes proponen recetas imposibles que allí donde se han aplicado lo único que han llevado es al desastre, ni por quienes con aventuras secesionistas pretenden socavar la unidad y la igualdad de todos los españoles, señorías, ni tampoco aquellos que de manera antidemocrática quieren poner en cuestión el sistema no respetando la ley, ocupando las calles y vulnerando el derecho de los demás. Los políticos no estamos aquí, señorías, para llevar adelante sueños mesánicos. Estamos aquí para solucionar los problemas de la gente. Por eso, mi Gobierno trabaja todos los días con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los madrileños y de sacarles cuanto antes de las dificultades en las que nos metieron todos estos años. No nos mueven ninguna otra ambición que no sea el aumentar el bienestar de todos ellos. Y no conocemos ninguna otra receta para hacerlo, señorías, que el trabajo diario y constante, poniendo como objetivo fundamental sacarles de esta situación de crisis y defender el interés general de todos ellos. Sin duda, en el ejercicio de esta acción, señorías, podemos equivocarnos, porque no somos perfectos ni lo pretendemos ser, y seguramente en muchas ocasiones nos equivocaremos. Pero cuando lo hagamos, señorías, si es así, lo reconoceremos y trabajaremos para cambiar y seguir mejorando las condiciones de los ciudadanos. Soy muy consciente de los grandes sacrificios que han hecho los madrileños a lo largo de este tiempo y creo que es de justicia que todos se lo agradezcamos. Me siento orgulloso del esfuerzo que han hecho todos los ciudadanos y ellos, como siempre, son los grandes protagonistas de este cambio. Lo dije ayer, son esas clases medias madrileñas que están con su esfuerzo ayudándonos a salir de la crisis. Y por eso creo que nuestra comunidad hoy tiene un gran futuro. Por eso, señorías, ayer les enumeré algunas aspiraciones legítimas de los madrileños que creo que estamos en disposición de alcanzar si seguimos aplicando las políticas correctas, porque creo que esas son las políticas con las que podemos ayudarles a lograrlo. Que sigamos siendo un espacio de libertad que atraiga el talento de todo el mundo. Una tierra que genere oportunidades y empleo, que incentive el crecimiento económico, la riqueza y las oportunidades de trabajo para todos ellos. Porque, señorías, no hay otra fórmula que no sea crecer y generar riqueza para generar empleo y poder sostener nuestro estado de bienestar. No existe ninguna, y por mucho que haya cantos de sirena que quieran contar lo contrario, el mundo y la historia está llena de manera reiterada de ejemplos que ponen de manifiesto cómo solo así se puede recuperar el bienestar para todos los ciudadanos.
Quiero también, señorías, que sigamos siendo un espacio en donde se premie a las familias y a las empresas, que se les ayude con una presión fiscal baja, que les incentive la inversión, el ahorro y el poder hacer frente a sus necesidades. Quiero también que apostemos por una región moderna, donde la innovación, la investigación, el crecimiento, la cultura, el turismo, etcétera, sean las grandes bases de nuestro crecimiento futuro. Que sigamos teniendo los mejores servicios públicos de España y que sigamos siendo además también la sociedad más solidaria y la que atienda preferente más a los que más lo necesitan, atendiendo a todos sin dejar a nadie atrás. Y quiero también, señoría, que sea una comunidad que mantenga su firme compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho, conscientes del esfuerzo que hemos hecho para ser una nación respetada en Europa y en el mundo, una nación grande de ciudadanos libres e iguales con los mismos derechos en todas las partes de España. Este, señorías, es el futuro que yo quiero para Madrid, para el que trabajo todos los días y para el que seguiré trabajando con tesón todos los días que quedan hasta que los madrileños decidan con su voto y su decisión lo que quieran. Y si quieren contar con nosotros, seguiremos trabajando denodadamente porque cada día estén mucho mejor, señorías. Muchas gracias. Sí.